con Luz Lucero de Deportes de Valle Hermoso. Estamos aquí en el dique La Isla compartiendo esta escuelita de verano que realmente con este día no nos podemos quejar, ¿no? La verdad que hermoso el día, hermoso el dique La Isla, no sé si habrán visto que está todo muy limpito, muy cuidadito. La pileta también está hermosa, así que ya en un ratito nos vamos a meter. Bueno, te cuento un poquito de las actividades. Dale. Nosotros nos juntamos de lunes a viernes, de 9 a 1. La escuela de verano funciona para chicos de 5 hasta 13 años. Bueno, trabajamos todo enero, nos queda un poco de febrero. Tenemos una concurrencia bastante importante de chicos, vienen entre 45 y 60, es el número que hemos tenido más grande. Estamos dando ahora en este momento, aprovechamos la pileta sobre todo para que nuestro objetivo principal, que es la natación, se pueda cumplir. Justamente en este verano raro que estamos teniendo, ¿no? Porque muy poquitos días hemos tenido sol a pleno, a veces hasta debe estar frío para estar en la pileta, ¿no? Es verdad. Bueno, igual tenemos otras actividades que hemos propuesto este año que nos han servido los días nublados para poder trabajarlo, porque a veces cuando hace calor hay que estar en la pileta, pero trabajamos teatro, trabajamos circo, hemos salido de caminata, así que tuvimos otras actividades, gracias a Dios. Bien. Y hago una consulta, ¿todavía están a tiempo de inscribirse niños para febrero o ya están cerradas las inscripciones? No, todavía puede venir el que quiera, las fichas se retiran en la oficina de deportes y ahí se completa el trámite de inscripción. Bien, ¿desde dónde se sale con los chicos para llegar al dique La Isla? Nosotros nos reunimos todos los días en la estación de la ex estación terminal. De ahí bajamos caminando más o menos 1 kilómetro y llegamos al dique La Isla y después se retiran también por ahí. Bien, también reforzamos que todo este tipo de actividades son totalmente gratis, ¿no? Totalmente gratuito, es la escuela de verano y nosotros trabajamos en vinculación con el Servicio de Acción Social, se les sirve una merienda en el desayuno, se sirve una copa de leche y trabajamos también en vinculación con el Área de Acción Social para chicos carenciados por otras cuestiones, así que es un trabajo bastante integral el que estamos haciendo. Bien, justamente hoy estamos viendo que desde Acción Social también se colabora como con una especie de merienda, ¿no? Podríamos decir, o un desayuno, mejor dicho, por la hora, perdón. Exactamente, sí, hoy le estamos sirviendo una copa de leche, mañana justamente vamos a hacer tortas fritas con insumos que nos han donado, así que sí, estamos trabajando bastante bien. Bien. Bueno, Luz, y de los niños pasamos, digamos, a la familia porque se viene una nueva actividad, una actividad que nos vas a comentar y que va a ser para la familia, para los turistas, para quienes quieran, ¿no? Es simplemente una cuestión de voluntad de ir. Exactamente, con este calor, mira, la actividad que vamos a proponer es algo parecido a Zumba, se llama Aerodance, es una... Siempre innovando en Valle Hermoso, ¿no? Sí, siempre ponemos cosas raras. La idea es también es proponer actividades de movimiento, actividades de baile y proponemos que sea para toda la familia, así que traemos canciones de niños y de grandes para que trabajen todos. Se va a hacer en las plazas por si los chicos no quieren bailar, se queden jugando y las mamás y los papás puedan participar de la actividad. Va a ser a las 10 de la noche, así que no hay excusa porque no va a hacer calor a esa hora o si hace calor no hace tanto. Así que los esperamos los miércoles en la Plaza Belgrano a las 8 y los viernes en la Plaza Saludable, que está atrás de la estación, a las 8 también.